Si estás cansado de ser el típico héroe musculoso, de férreas convicciones morales, dispuesto a todo en nombre de la justicia, considera que estás de enhorabuena porque Tripwire Interactive nos trae una propuesta donde el caos, la destrucción y un voraz apetito serán los ingredientes de esta aventura en la que lo pasaremos en grande encarnando a un escualo como protagonista de un juego que tiene más miga de lo que a simple vista aparenta. Como os contaba en Maniter, nos meteremos en la piel de un tiburón sediento de sangre que se ha convertido en la obsesión de un cazador que quiere exhibirnos en el salón de su casa como su mayor trofeo, pero desde luego que no le vamos a poner fáciles las cosas. Esta sencilla premisa es la trama de Maniter, que, como vemos, no es más que la mera excusa para poder dar rienda suelta a nuestro instinto asesino. Para ser una amenaza mayor, debemos alimentarnos para crecer y evolucionar, comiéndonos a todo incauto que se cruce en nuestro camino, bien sean inocentes bañistas, despistados al timón u otros animales del mar, sin olvidarnos de unos cazadores a los que debemos enseñarles a base de dentelladas asesinas que deben respetarnos. Las misiones tienen lugar en un mapa abierto dividido en zonas en las que encontraremos variopintos emplazamientos, desde la obligatoria playa de turno hasta parques temáticos, donde debemos teñir de rojo el agua con la sangre de nuestras presas, hasta toparnos incluso con jefes finales a los que mostraremos que somos el verdadero terror del océano. La variedad de misiones no es muy allá, de hecho podríamos decir que uno de los puntos flacos del juego puede residir en lo repetitivo del planteamiento, pero ¿qué narices podíamos esperar hacer con un tiburón asesino si no es ponernos morados de comer humanos o aquello que quede al alcance de nuestras fauces? Saber esquivar y dar una dentellada mortal en el momento adecuado serán clave para salir vivo de los encuentros más ajustados, especialmente contra los jefes, bien sean bestias marinas o cazatiburones, quienes son más fáciles de derrotar si tenemos nuestras habilidades lo más potenciadas en la medida de lo posible, mientras que debemos señalar con el dedo acusador a una cámara que a veces entorpece la acción. Los enfrentamientos ocuparán la mayor parte de la trama principal, incluyendo roces con esos cazatiburones cuando el caos sembrado sea tan insano que llamemos su atención, de una manera similar a cómo funcionan las estrellas de las fuerzas del orden en los Grand Theft Auto. Por otro lado, también hay una interesante componente de exploración gracias a la buena cantidad de recovecos difuminados por el mapa en los que encontraremos coleccionables o incluso objetos de importancia. Conforme completemos las misiones y devoremos a más seres vivos, conseguiremos experiencia que nos permitirá evolucionar, enriqueciendo así distintas cualidades de nuestro tiburón, unas mejoras que también estarán sujetas al contenido de nuestro menú o de objetos que encontremos. De modo que deberemos poner nuestra atención en presas muy concretas para conseguir mejoras específicas para al final, con nuestro escualo potenciado, lograr progresar adecuadamente en la aventura y poder enfrentarnos con más facilidad a los retos marinos que nos esperan por delante. Y ojo que nos toparemos con algunas zonas a las que no podremos acceder hasta disponer de cierta edad o tamaño, fomentando así un backtracking para engordar la componente de exploración, algo que también sucede con ciertas tareas secundarias que no podremos completar hasta mejorar nuestras estadísticas, de modo que los jugadores más completistas pueden encontrar un desafío todavía mayor. Como os relaté, la trama de Maniter es de lo más simple y no es que necesite mucho más de lo que nos ofrece, pero hay que destacar la forma en que la narración durante el juego nos hará más amenas nuestras incursiones acuáticas, aportando datos curiosos sobre la fauna marina. Incluso podremos escuchar algún que otro comentario que nos arrancará una sonrisa por su sarcasmo, habiendo también lugar a una crítica sobre los estragos que hace el hombre en el ecosistema marino. A nivel gráfico, nos encontramos con un juego bastante colorido y que no maneja nada mal los efectos de luz, sabiendo combinar estos dos aspectos para mostrarnos un apartado visual que, sin ser un referente, resulta agradable a la vista, aunque hay que tener presente que no estamos ante un juego de alto presupuesto y que, con sus limitaciones, se defiende a dentelladas como buenamente puede.
En el apartado sonoro podemos destacar que los efectos de sonido tienen más protagonismo que una música algo discreta, que únicamente tratará de despuntar en las batallas contra jefes al ofrecer piezas específicas para los encuentros más duros del juego. Pero, sin duda, la guinda del pastel sonoro son los comentarios que nos llegan en perfecto castellano, con un doblaje que se ha molestado en recrear el tono irónico del trabajo original y le dota a la narración de cierto toque documental, amenizando de esta manera nuestras cacerías. Manider tiene un planteamiento que, aunque parezca sencillo al principio, va más allá del mero hecho de darle un bocado a según qué presa. Recomendaría jugarlo sin prisa alguna, paladeando cada mordisco de las misiones principales, deteniéndonos a explorar todo lo que podamos y haciendo un repaso de las secundarias para completarlas poco a poco, pues recordemos que habrá zonas del mapa que serán inaccesibles hasta haber desarrollado a nuestro monstruo marino adecuadamente. Manider es toda una sorpresa, una oferta original que apuesta por la diversión directa sin muchas complicaciones y que puede ser una vía de escape para soltar la frustración de aquellos que este año se vayan a quedar sin playa y qué mejor que meterse en la piel de un escualo asesino para provocar un tibu armagedón con los inocentes bañistas. La atención de los humanos es fugaz. Ya se han olvidado del tiburón y de sus crímenes. Así desaparece la recompensa. Avezado marinero, el tiburón lamia supone un poderoso y aterrador desconocido.
Tómate pastillas contra el mareo. El vómito puede atraer a los tiburones. Los tiburones causan el 3% de las muertes.